las cúpulas se mecen en la hamaca del viento, las torres majestuosas se mecen al igual, y el silencio se rompe cuando las campanitas, campanitas pobranas, empiezan a cantar. También canta una campana y le canta el nuevo día. Esa es Doña María, la campana sin igual. Es mi Puebla, es mi Puebla colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Mañana encantadora, pintada por la aurora, que un tañir de campanas viniera a despertar. Mientras los trovadores cantan las mañanitas, mañanitas poblanas que nunca he de olvidar. Las estrellas y la luna no se acaban de ocultar, dando así un marco divino a ese rincón colonial. Es mi Puebla, colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Las cúpulas se mecen en la hamaca del viento, las torres majestuosas se mecen al igual, y el silencio se rompe cuando las campanitas, campanitas poblanas, empiezan a cantar. También canta una campana y le canta el nuevo día. Esa es Doña María, la campana sin igual. Es mi Puebla, es mi Puebla, es mi Puebla colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Mañana encantadora, pintada por la aurora, que un tañir de campanas viniera a despertar. Mientras los trovadores cantan las mañanitas, mañanitas poblanas que nunca he de olvidar. Las estrellas y la luna no se acaban de ocultar, dando así un marco divino a ese rincón colonial. Es mi Puebla, es mi Puebla, es mi Puebla colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Las cúpulas se mecen
en la hamaca del viento, las torres majestuosas se mecen al igual, y el silencio se rompe cuando las campanitas, campanitas poblanas, empiezan a cantar. También canta una campana y le canta el nuevo día. Esa es Doña María, la campana sin igual. Es mi Puebla, es mi Puebla colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Mañana encantadora, pintada por la aurora, que un tañir de campanas viniera a despertar. Mientras los trovadores cantan las mañanitas, mañanitas poblanas que nunca he de olvidar. Las estrellas y la luna no se acaban de ocultar, dando así un marco divino a ese rincón colonial. Es mi Puebla, colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Nosotros, con el gusto de siempre, en su programa Reflexiones, Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región, que usted nos hace el honor y el favor de escuchar, desde luego, a través de la 89.9 de FM, con 2,000 watts de potencia, de Amozoc de Mota a Tlacotepec de Benito Juárez, de Nopalucan de la Granja a Tepeji de Rodríguez. Un aproximado de 40 municipios a donde llegan las ondas hercianas del 89.9, y desde luego de Tepeaca para el mundo a través de la internet, en la app, en la aplicación que Radio Tepeaca tiene en Play Store, la tienda virtual de Google. En 30 segundos baja usted la aplicación y en 30 segundos nosotros le comunicamos de Tepeaca para el mundo a través de la internet. También agradecemos a quienes nos ven a través de redes sociales, a través de Facebook Live. Gracias por hacerlo. Y como estas últimas mañanas, me acompaña nuestra paisana, nuestra amiga, el orgullo de Coapiascla de Madero, la licenciada Sandra Sánchez Ramos, que se ha integrado al equipo de Radio Tepeaca. Sandra, muy buenos días. Muy buenos días, maestro. Mire, ocupo quitarme el cubrebocas con las medidas necesarias de salud. Les recordamos, sigan cuidándose, y les doy con esto los buenos días. Estamos aquí contentos de estar con ustedes. A todos los radioescuchas, un saludo afectuoso donde estén, en sus trabajos, en sus casas, haciendo las labores del hogar, elaborando todos con el esfuerzo de siempre, de todos los días, de sacar la familia adelante. Y pues les compartimos con gusto que nosotros también estamos aquí para hacer de su día un día informado, un día agradable. Exactamente, eso es lo que queremos, que sea un buen día, prácticamente el penúltimo del año, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, oiga, este miércoles 30 de diciembre, de esta, la última semana, la semana 53, pues solamente le restan un día al año, ¿verdad? Mañana, aprovecho para informarles, mañana jueves 31 y viernes primero no haremos programa, ¿verdad? Respetando la tradición laboral, y obviamente a nuestro equipo de trabajo, bueno, también tienen descanso, aunque sea, decimos, de 2 días. Y a propósito de esto que les estoy comentando, así con mayúsculas, no habrá
tianguis en Tepeaca. No habrá tianguis en Tepeaca el día primero, viernes primero de enero de 2021. También pasará la historia, ¿verdad? No habrá mercado de animales por obviedad. No es solamente por capricho de la autoridad, no. Es porque el gobernador del estado emitió un decreto que usted lee en radiotepeaca.com, en www.radiotepeaca.com o en nuestra página de Facebook, en donde puede usted leer a detalle, ¿verdad?, en el periódico oficial del estado, el motivo, la razón. Y el motivo y la razón, Sandrita, sabemos que es por el alza en los contagios del COVID. Como subrayó el ejecutivo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que estamos en alerta máxima. Hay que mencionarlo tal cual. Estamos en alerta máxima y es por eso que históricamente nuevamente volvemos a dar a conocer que el tianguis de Tepeaca se suspende. Maestro, ¿valdría la pena hacer un dato histórico de, por ejemplo, en qué ocasiones se ha visto que se cierre la, bueno, que se cancele? La verdad es que hay un registro. Sí, durante la fiebre aftosa en los años 50, cuando gobernaba el país don Miguel Alemán Valdés, de que hubo, desde luego, cero tianguis, ¿verdad?, cero mercado, pero no había, en comparación, bueno, pues oiga usted, siempre ha sido muy grande el tianguis de Tepeaca, pero en comparación con el de hoy, bueno, pues no la hay. ¿No? ¿No? Sin embargo, las personas que comentaban sobre aquella ocasión de la fiebre aftosa, ¿verdad?, también la pandemia, en ese caso a los animales, ¿no? Bueno, pues fue el que pueden vender solo algunos, ¿no?, solo algunos, pero así que se haya cerrado en la totalidad, no. No. Aquí, en este caso, la verdad es que probablemente tampoco sea en la totalidad, pero ni se arriesgue. Le voy a decir por qué no se debe arriesgar como comerciante. Claro, claro. Primero, porque pues viene usted o vienen al tianguis de Tepeaca de muchas partes de la región, del estado y del país. Segundo, porque Puebla, como estado, lo decía bien la licenciada Sandra, está en estado de alerta, ¿verdad?, por el rebrote del COVID. Entonces, lo que tenemos que hacer es apoyar a las autoridades, no solamente en difundirlo, ellos ya lo hicieron por sus propios medios, sino en realmente concientizar a usted, que amablemente nos escucha, que amablemente nos ve, en que si no nos cuidamos utilizando el cubrebocas, la mascarilla, en la sana distancia, y venimos al tianguis, por mucho que necesitemos comprar o vender, lo que podemos hacer es traer el bicho, ¿verdad?, traer el virus, y entonces irresponsablemente contagiar o contagiarnos. Nada más tómalo usted en consideración. Ayer decías algo bien interesante, Sandy. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares, amigos, que lamentablemente hemos visto partir este año? Sí, estamos familias incompletas y por Exacto. lo mismo es que debemos de tomar ya con más seriedad, de verdad, con mucha seriedad, el hecho de que estamos en alerta máxima. El hecho de tomarnos con seriedad la salud, no solo nuestra, la de nuestros familiares, las de nuestros sectores de riesgo, que son nuestros adultos mayores, que son nuestras personas que sufren alguna enfermedad como la diabetes, hipertensión. Esos son los sectores sociales de riesgo y a los cuales debemos proteger. Tal vez los jóvenes queremos seguir saliendo a fiestas, a reuniones,
pero tenemos que tener responsabilidades porque no queremos perder a nuestros abuelitos, no queremos perder a nuestros papás, no queremos dañar a nadie, y pues cuidándose uno, nos cuidamos todos. Pero maestro, ¿qué le parece si pasamos a lo siguiente? Algo positivo, ¿no? Claro, adelante, que adelante. Es el santoral de este día. El santoral de este día nos trae que debemos felicitar a los que llevan por nombre Sabino, San Honorio, San Venustiano y San Rogerio. Muchas felicidades, un abrazo muy afectuoso de parte de todo Radio Tepeaca, todo el equipo que colabora con nosotros, los chicos aquí que están acompañándonos, los técnicos, amigos, un saludo, muchas gracias. Sin ustedes esto no sería posible. Así es, muy bien, hiciste muy bien en saludar a nuestros compañeros que sufren con jefes tan regañones como los que tienen aquí, incluido yo, oiga usted, porque pues para que salgan las cosas medianamente lo mejor posible, ¿no? Entonces, acabo de decir una estupidez, medianamente lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, ellos me entendieron y yo también entendí a mi superior inmediato. Entonces, felicidades a los que hoy están de manteles largos, ¿verdad? A los que, ¿de qué decíamos ayer? Pues el mole ahora no podemos ir, tienen que mandarlo. Exactamente, lo recibimos aquí, les vamos a pasar la dirección de Radio Tepea, que con gusto recibimos los moles de los festejados. Sí, claro, sí, claro. Adelante, Sandy, adelante. Así es, maestro, pues ¿con cuántos grados de temperatura amanecimos hoy? No, una mañana muy fría. Qué bárbaro, entre 5 y 6 grados, en alguna zona de la región, incluso un poquito más bajo, hasta 4 alcanzamos en la zona de Nopalucan, y en la más alta, 6, en la zona de Tepeaca, justamente, pero en la región amanecimos con 5, ¿eh? Sí, sí, maestro, de hecho lamentamos que vayan a cerrar el tianguis de Tepeaca, porque ya hacen falta más cobijitas, más suétercitos, más chamarras, así que si no fuimos previsorios, ahorita nos va a afectar. Claro, y es que hay tianguis, obviamente el 1 habría tianguis, no va a haber, el primero, y el siguiente es el 7. Sí, ajá, sí. Y todavía estaremos en veremos, ¿eh? No, sí. No crea que todo está fácil. Vamos a ver si el 7 hay tianguis, y luego vamos a ver si el 14 hay tianguis, porque el decreto más o menos está para el 11 de enero, ¿no? Sí, al 11 de enero. Sí. Entonces, hay que ver, no hay que confiarse. Por lo pronto, pues no vamos a gastar, ¿eh? Por lo pronto vamos a estar metidos en la casa, la verdad no vamos a gastar. Ay, los Reyes Magos, no sé cómo lo van a hacer, ¿eh? La verdad no sé cómo lo van a hacer, ahora sí se van a tener que convertir. No, la verdad la tenemos muy difícil, en maestro. Magos que van a tener que aparecerlos. Sí, no, la tenemos muy difícil, ¿por qué? Porque también en la ciudad, si usted pensaba ir a abastecer sus regalos haciéndola de Rey Mago, pues va a estar difícil porque todo cerrado. Todo cerrado. Y también el inconformismo que hubo ayer sobre las rutas que están cerrando más temprano. Okay. Entonces, va usted a la ciudad de Puebla a las 9:10 de la noche y parece que está viajando la ciudad a las 3 de la mañana. Exacto. ¿Por qué? Porque todo cerrado, no hay si quieren cenar a esa hora, pues ya no encuentra Imposible. Nada difícilmente. Imposible. Y sobre todo el transporte. Si usted estaba confiado en el transporte para ir y venir a sus hogares después de sus eventos, pues lamentamos decirle que no se va a poder. Igualmente vuelve el Hoy No Circula, ¿no? Probablemente lo estaba comentando el gobernador para ajustar más las medidas sanitarias, de las cuales, sí, exactamente, totalmente necesarias, porque ya hemos visto que los resultados de no cuidarnos, de no tomar en serio estas medidas, pues nos están dando un nuevo confinamiento total. Sí, fíjese que un amigo ayer me comentaba, me decía, oye, vengo buscando dónde comer, es increíble. Dice, vengo de Puebla hacia Tecali, y dije, pues en Tecali, ¿cómo? Y los restaurantes en Tecali están abiertos, pero solo comida para llevar. ¿Cómo iba yo a comer en el coche y no sé qué? Y le dije, pues sí, lo que hay que medir es justamente eso, ¿verdad? Si no tenías a qué venir, ¿para qué caramba sales? Sí. ¿No? Así es que, pues lo mismo le puedo decir a usted. Si no tiene a qué salir, no salga porque todo está cerrado. Va a salir a comer cerrado, ¿sí? Va a ir a un cine
Pues imposible. Imposible. Cerrado. No, de hecho, solamente son las actividades totalmente necesarias. Exacto. Si usted tiene que hacer algún trámite del gobierno, de alguna instancia de gobierno, cheque primero bien en internet. Ahora tenemos esas facilidades, checar bien en internet los horarios y las nuevas medidas que tienen. ¿Por qué? Por ejemplo, en el INE, maestro, no me entra a mentir, en el INE están más estrictos ahora, ahorita que hay un nuevo confinamiento, entonces tienes que checar, tienes que hacer cita para todo, no te van a recibir si llegas a formarte. Exacto. No pierdas tu tiempo, no vengas a exponerte al frío para adquirir alguna enfermedad respiratoria, de vías respiratorias. No, infórmate primero, haz tu cita y después vienes, amigo, porque no vale la pena venir a perder el tiempo, sobre todo arriesgarse. Así es, así es. Bueno, pues, maestro, consíguele. ¿Le parece si continúo aquí con mis efemérides del día de hoy? Por favor, adelante. Gracias, maestro. Pues un día como hoy, pero ya de 1502, un 30 de diciembre, nace Cosijopi, hijo de Cosijoesa, rey zapoteca, quien fue coronado a los 15 años. Al llegar Alvarado a conquistar la región de Tehuantepec, le presentó grandes servicios. Fue bautizado por los españoles como Juan Cortés. Maestro, coméntenos algo al respecto. Mire que fue coronado a los 15 años, cuando ahorita nuestros jóvenes de 15 años no quieren tener ninguna responsabilidad. mire que Sandra ya me la está pagando, ¿verdad? Porque estábamos platicando antes de que iniciáramos, y ahorita dijo, pues ahorita me desquito a ver que hable de estos cuates. No, pues la verdad es que Cosijoesa es uno de los principales tlatoanis, ¿verdad? De los señores zapotecas, quizá el más importante de la historia zapoteca. Cosijoesa, por cierto, también fue padre de Donají. Qué bonito nombre para una niña, ¿verdad? Donají. Bueno, pues él tuvo una relación directa, estrecha, con Pedro de Alvarado. ¡Ay, el maldito Pedro de Alvarado! La verdad, que era un sanguinario. Pedro de Alvarado quizá fue el más destacado de los españoles, pero por la forma en que actuaba. El rey Sol, le decían los náhuatl cuando lo conocieron, porque era rubio totalmente. Y Hernán Cortés, desde Tepeaca, justamente, le da la instrucción a Pedro de Alvarado para que vaya a la zona de Tehuantepec, ¿verdad? Por eso Tuxtepec, que está cerca a Tehuantepec, también llevó el nombre de Segura de la Frontera. ¿Sí? Hay tres seguras de la frontera en esa parte de nuestra historia. Oaxaca, la actual ciudad de Oaxaca, donde reinaba Cosijoesa, la zona zapoteca, y desde luego hasta los valles del Istmo, ¿verdad? Del Istmo de Tehuantepec. Y Cosijoesa pasa a la historia precisamente por ser un valeroso defensor de su cultura, de su gente, pero que sucumbió, desde luego, ante las atrocidades de el Sol, de Pedro de Alvarado, que después encontraría una muerte horrible cuando va a la conquista de lo que actualmente son la frontera prácticamente de los estados de Zacatecas y Jalisco, la frontera sur poniente de Zacatecas y la frontera nororiente del estado de Jalisco, la guerra del Xipe se llama. Entonces, Alvarado encontró lo que tenía que encontrar, pero por lo pronto, hoy Sandra en la efemérides nos recuerda el nacimiento de ese joven, ¿verdad? Príncipe, hijo de Cosijoesa, al que los zapotecas le pusieron de manera figurada, bueno, pues la corona de rey. De ahí que cuando uno va a Mitla, esta hermosísima ciudad prehispánica, zona arqueológica, santuario zapoteca, bueno, pues uno tiene que adentrarse a esos nombres y a esas vivencias. Les recomiendo que visite Mitla, una de las zonas arqueológicas más importantes de México y de todo Mesoamérica.
Ok, muchas gracias, maestro. Pues qué buena reseña, ¿eh? La verdad es que me hizo sentir calorcito ahorita que se necesita porque hace mucho frío y pues En recordarnos a Mitla hace Tuxtepec, calor, Tehuantepec. puro calor. Grandes recuerdos muy bonitos, pero sí, recordamos el clima de esos Muy lugares. bien. Así es, pues también en un 30 de diciembre de 1934, camisas rojas. 65 anticlericalistas, conocidos como camisas rojas, así se les llamaban, tirotean en esta fecha los feligreses que salían de misa de la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. Las camisas rojas eran terroristas que actuaban bajo las órdenes de Tomás Garrido Carabal, exgobernador de Tabasco y exsecretario de Agricultura del gobierno del general Cárdenas. Sí, oye, pues a lo mejor no es tan significativo el hecho, pero fíjese que lo que sí es significativo es recordar a Garrido Carabal, que fue un buen gobernador de Tabasco, pero ¿sabe por qué fue un buen gobernador de Tabasco? Porque actuaba con mano dura, durísimo, y era un verdadero anticlerical, ¿eh? O sea, nada que ver con la religión y mucho menos con los curas a los que traía a su grado Garrido Carabal. Era una época difícil, era una época en la que hubo persecución religiosa en México. Son los años 20, 30 del siglo pasado, cuando gobernaba el presidente Calles el país y después el presidente Cárdenas. Pero Garrido Carabal hizo una historia propia en el hermoso estado de Tabasco, y cuando él tuvo la oportunidad de venir a México, como decía Sandra, como secretario de Estado, pues oiga, aprovechó, porque obviamente él soñaba con ser presidente de México, y aprovechó a formar este grupo de terroristas a los que bautizaron como las camisas rojas, porque para identificarse utilizaban camisas rojas de manga larga. Y a la salida de este templo, allá en el hermoso Coyoacán, pues dispararon sin pudor y sin temor a nada, marcando honda huella en un día 30 de diciembre como hoy, solamente que de 1934. 34. Así es, maestro, pues mire qué dato. La verdad es que yo creo que eso fue más que nada por los ecos de la revolución. Claro. Tenemos que poner mucha atención en que las revoluciones pues abren mentes, ilustran, imperan la ideología de ese momento, de las necesidades, de lo que van a superar. Entonces, pues es una respuesta de, claro, al nuevo reordenamiento. Por eso existe rebeldía aún, porque se están conformando, se están definiendo ciertas estructuras. Pero pues no, la verdad no tenía conocimiento de los camisas rojas, nos acaba de ilustrar hoy con este dato. Y pues maestro, continuamos. Claro. La verdad es que tengo que comentar también, a propósito del tianguis, un poquito en el regreso del tianguis, que también la Unión de Comerciantes Ignacio Zaragoza, que es la organización de comerciantes más grande del Gracias. tianguis de Tepeaca, emitió un comunicado ayer en el cual, bueno, daba a conocer a sus agremiados y a todos los comerciantes el cierre parcial del tianguis. Así es que, Parcial. siguiendo obviamente las instrucciones del decreto de periódico oficial emitido por el gobernador y desde luego las propias del ayuntamiento de Tepeaca. Pues sí, la verdad lamentamos que estemos en esta situación nuevamente. ¿Por qué? Porque es un ingreso menos para nuestros hogares. Entendemos bastante a los comerciantes, también Claro. estamos en pro de que siga el comercio, pero con las medidas necesarias. Así Y es. pues esto es solamente una medida a causa de lo que no obedecimos a tiempo. Exactamente, esa es la palabra correcta. Por cierto, también está cerrado, están cerrados los templos, no solamente el santuario del Niño Doctor de Tepeaca, sino todos los templos están cerrados hasta por lo menos el 11 de enero. Así es que si usted con devoción, con fe, asistía o quería asistir, obviamente como se acostumbra en algunas de las religiones, en alguna de ir a dar gracias por el final del año, pues mire, hágalo desde su casa, porque no está abierto a ningún templo y todos los servicios religiosos, todos los servicios religiosos, bueno, pues a través de Facebook y obviamente, pues
si usted nos da su confianza, a través de Radio Tepeaca. Adelante, Santi. Qué bueno, maestro. Pues seguimos ya con el tema del COVID. Hacemos el reporte estatal COVID del día de hoy, 30 de diciembre. Se informa que la federación ubica a Puebla en el lugar número 8 por casos acumulados y en lugar número 9 por casos activos. La verdad es que, ay, si así está Puebla, no me quiero imaginar cómo está el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y 5. En todo, que nosotros somos el número 8 y que nosotros somos testigo de que siguen los infectados, de que sigue mucha gente enferma. No me quiero imaginar la situación de los que están en los primeros lugares, pero aún así no hay que bajar la guardia, porque recuerden, estamos en alerta máxima. El día de ayer, nada más el día de ayer, maestros, se registraron 557 nuevos contagios. O sea, quiere decir que hubo 296 más que ayer. Sí, claro. Se encontraban activos y 16 eran rezagados. Entonces ya han sido confirmados nuevos casos y pues siguen en aumento. Entonces ya vemos que las medidas que acaba de optar, por las que acaba de optar el gobernador, pues son las necesarias. Son las necesarias. Así es, maestro. Y pues ya comentan que algunos de los municipios que tienen más alza en el materia de que más contagios, pues son las cabeceras de distrito, por ejemplo, pues decir que es Tecamachalco, Tepeaca, Huauchinango, la capital, sobre todo. Claro, claro. Así sobre es, todo en la ciudad capital. Así es. Adelante, Sandy, adelante. Sí, esto es todo por el reporte COVID. Y ahora tenemos reporte estatal de la Fiscalía del Estado de Puebla, que obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva por el caso de Rafael Moreno Valle y su esposa, fallecidos hace un año, maestro. Sí, sí, en 24 de diciembre. En un helicópterazo, exactamente, en el 2018, diciembre del 2018. Y la situación jurídica dice que esos están vinculados a proceso, estos personajes, ya cuatro personajes, por el caso de los Rafael Moreno Valle. ¿No? O cuatro todavía. En prisión preventiva contra cuatro personas. Cuatro. Así es, maestro. Sigue la investigación, de hecho, pues se comenta mucho que son chivos expiatorios. No hay mucha confianza hacia la investigación de este caso, pero pues eso lo veremos más adelante. Así es, por lo pronto ya están detenidas estas personas, acusadas de homicidio culposo, todos están relacionados con el asunto mantenimiento del helicóptero, ¿verdad? Es la empresa que mantenía el servicio del helicóptero, pero habrá que preguntarse quién es el dueño del helicóptero o quién era el dueño del helicóptero, y otros datos que no quisiera causar polémica, pero que eso lo hace la autoridad y no lo hacen los medios de comunicación. Sí, maestro, fuera de los partidos políticos, fuera de las filias y fobias políticas, yo creo que es cuestión de justicia el aclarar casos como estos, en los que no estamos hablando de personas como cualquier otra, sino que estamos hablando de los quienes son líderes políticos, de quienes estaban al frente del Ejecutivo y quienes estaban al frente del Senado también. Entonces, pues hay muchas especulaciones y lo más justo es llegar a la verdad más cercana. Hasta ahorita se está diciendo que pues, fueron cuestiones técnicas de mantenimiento de la aerolínea que les rentaba este tipo de aeronaves, pero pues ojalá y se llegue a aclarar más adelante y vamos a estar pendientes. Para el próximo programa me encargo de traer la investigación a quiénes pertenece estas aeronaves y por qué fue la falla técnica. Así que no se pierdan el próximo programa, les voy a traer ese dato. Que será el día 2, 3, 4 de enero, lunes 4. Así es, maestro, me va a dar tiempo para traer una amplia investigación para usted. Exacto. Nuestro radio escucha. Bueno, maestro, y en las regionales en Tepatlaxco, ¿y sabe qué tenemos en Tepatlaxco? Pues tenemos a la gasolinera que vende más barato en todo el país el diésel. Ah, ya he querido salir a echarle gasolina al coche, pero no, es el diésel. Es el diésel. Pero aún así, nuestros amigos transportistas, que un saludo para todos los que nos van escuchando y que se van enterando de qué pasa en la región de Tepeaca, claro, en sus unidades, y que siguen laborando. De hecho, maestro, puede usted encontrar en la tarde, noche, sí, circulando solamente a los transportistas, cierto, porque son los únicos que siguen operando, claro, pero de ahí en fuera el transporte se encuentra casi suspendido. Sí, cierto, cierto. Bueno, también hay que comentar eso, que aunque es fin de año, también en la
CAPU, ni la central de autobuses de Puebla, no están las salidas o las llegadas, obviamente, al 100%, ¿eh? No se confíe de que voy a ir a ver a mis familiares a tal lugar, porque no hay todas las salidas. Ni esté esperando el camión, o más bien, si está usted esperando el autobús, pues no se desespere, porque no hay tampoco todo el transporte circulando en las carreteras. Ojo con eso también. Así es. Adelante, Santiago. Así es, pues el precio, les comento, termino de dar el dato. Ajá, el precio del litro por el diésel es de 16 pesos con 67 centavos. Así que, amigos transportistas, si quieren llenar su tanque de diésel, vaya a Tepatlaxco, van a encontrar muy buen precio y muy competente. Eso se informa durante la mañanera, y que ya ve que hacen también el recorte y la información de dónde se manejan los precios de los litros de gasolina y de diésel más bajos del país, todo con lo que se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador a informarle cada día de la subida y baja de los precios de las gasolinas. Muy bien, y además fíjese que hemos tenido en suerte, no sé si te recuerdes, pero hemos tenido en suerte en estos últimos meses la gasolina más alta, el precio más alto de la gasolina se llegó a vender en Acajete. Sí. Y ahora el precio más bajo del diésel se está vendiendo en Tepatlaxco, ¿verdad? Que es nuestra zona de influencia. Obviamente, son parte del distrito de Tepeaca, ambos municipios. Y fíjese qué curiosidades, ¿verdad? La gasolina más cara se vendía en Acajete hace unos meses, y ahora el diésel más barato, pues, se vende en Tepatlaxco. Un saludo, por cierto, a don Calixto González y a doña Crescelia Pérez, allá a Tepatlaxco de Hidalgo, y desde luego también a nuestro querido amigo Juan de Dios, sacerdote, presbítero, Juan, doctor, hoy, ¿verdad?, doctor en filosofía, el padre Juan de Dios Ruiz, Huerta Ruiz, que es el señor cura de San Sebastián Tepatlaxco. Pues estaba seguro preparando los festejos del próximo 20 de enero, que es la fiesta mayor de Tepatlaxco, pero pues no habrá fiesta, obviamente no habrá fiesta en Tepatlaxco, así es que tendremos que esperar, padre, para el siguiente año, Dios mediante. Conéctense con nosotros, amigos de Tepatlaxco, confírmenos este caso, los que tengan la oportunidad de ir a cargar diésel, confírmenos, mándenos un mensajito en nuestras redes sociales, pueden marcarnos al teléfono y confirmarnos que se está vendiendo el precio más bajo de diésel a 16 pesos con 67 centavos en la caseta que está de Amozoc-Teziutlán, en la carretera federal. Exacto. Esa es la ubicación de la gasolinera que está vendiendo el diésel a ese precio. Y por favor, amigos, los vecinos que puedan reportarnos y corroborar ese dato, adelante, nos muy escuchamos. Bien. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ahora vamos a dar un vuelco a la información, porque vamos a la información nacional de la de 8 de las principales planas de los periódicos nacionales, Sandy. Claro, vamos a empezar con lo que nos trae Milenio. Milenio nos trae hoy en su portada: consultan empresas mexicanas Rusia y Pfizer sobre vacunas. Bueno, eso es interesante. Fíjate que yo no le quería dar, digamos, toda la importancia a Milenio hoy, pero cuando leí la nota que usted está viendo ahora en pantalla para los que están a través del Facebook, Milenio dice: consultan empresas mexicanas a Rusia y a Pfizer sobre las vacunas. Bueno, esto lo están haciendo porque, mire, el Laboratorio Santo Domingo pregunta a Moscú por Sputnik 5 y líder de maquiladoras de Baja California busca la firma neoyorquina, igual que el gobierno de Nuevo León. ¿Por qué? Porque ayer mi compañera Sandra daba una nota al respecto de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel, en el que decía que las empresas privadas y o los gobiernos, ¿verdad?, de los estados, podían adquirir, es decir, como que les autorizaba, ¿no? Sí. Comprar las vacunas donde quisieran. Y entonces, hoy, el gobierno de Nuevo León
que obviamente no es Morena. No, encabeza la contraparte, ¿verdad? Sí, sí. El señor Rodríguez, gobernador de Nuevo León, y en Baja California, un importante líder de maquiladoras, y lo del Laboratorio Santo Domingo, ¿verdad? Pues le preguntaron a Pfizer en Nueva York, y desde luego a Moscú, en el Sputnik 5, que es como se llama la vacuna, pues cómo la pueden vender o cómo la pueden adquirir. Entonces, de ahí viene la importancia de la nota hoy, la de 8 del periódico Milenio. Pero continuamos, Ana. Sí, así es. De hecho, ayer se abría la posibilidad, del presidente abría la posibilidad de que empresas privadas podrían adquirir la vacuna siempre y cuando cumplieran con las medidas de sanitización y de logística para traer a México y ofrecer el servicio privado de aplicación de vacunas, lo cual ayudaría bastante al sector público para la aplicación de la vacuna a nivel general. Así es. Así, así es, maestro. Bueno, la siguiente portada nos trae, que es de Excelsior. COVID mata 4 veces más que la violencia. Eso dicen los datos, eso dicen las estadísticas, eso dicen las gráficas, maestro. Así pues, es. Pues sí estamos mal, porque si ya sabemos que la delincuencia, la inseguridad, cuántas descensos nos muestran todos los días, ahora sí estamos mucho peor, ¿no? De hecho, mucha gente, eso es lo que decía al principio de la pandemia. No es que el COVID no mata ni el 5% de lo que mata la delincuencia organizada. Pues, mis amigos, el dato real nos alcanzó. Nos alcanzó la realidad de la pandemia, y a la cual se estaban justificando que COVID no era tan grave, pues ya lo tienen aquí. No, pues sí. La verdad es que hoy Excelsior hace ese balance al cierre del 2020 de que ha matado 4 veces más que la violencia. Eso no quiere decir que, pues qué padre. No, pues no. Quiere decir que nos tenemos que cuidar a nuestra familia, cuidar a la sociedad, y desde luego, el que estos datos fríos, duros de los números, pues no mienten, pero eso desde luego que en nada justifica mucho de los errores que ha tenido el gobierno en todo el manejo de la pandemia. Eso sin duda alguna, ahí están los resultados. Ahí están los resultados, maestro, y sobre todo otra cosa que alerta bastante. O sea, no es que haya bajado el índice de inseguridad y que la inseguridad haya parado y se haya tenido confinamiento y no salió a perjudicar a los ciudadanos. No bajó la inseguridad. Lo que subió fue el número de decesos por COVID. Entonces estamos peor, con 2 alertas máximas, que es de inseguridad y todavía el de la cuestión de salud del COVID. Y como nota secundaria tienen, maestro, que chocan versiones de CFE y Tamaulipas por apagón. Así pues es. Como que no coinciden las versiones, ¿eh? Se andan echando la bolita. Efectivamente. La verdad es que hoy la primera plana de Excelsior trae muy buenos datos porque, mire, dice, no será un buen año para el juguete. 60% de las ventas de juguete se han desplomado en México con motivo de la pandemia. Así es que, pues no podemos echar campanas a vuelo. Adelante, Sandra. Pues la siguiente es la portada del Sol de México y pues tiene como encabezado: Walmart encabeza quejas ante Profeco. Pues sí, la verdad es que sabemos que esta empresa, que yo ya dudo mucho, maestro, que siga liderada por mexicanos, porque se manejaba que era una empresa que cumplía con el número de empleados mexicanos, de directores mexicanos, siga siendo así. La verdad no. ¿Por qué? Porque no está viendo por el bolsillo de los mexicanos en estas necesidades de pandemia. Así es, así es. Y bueno, pues la verdad es que es increíble cómo una empresa de autoservicio pueda tener tantas quejas, porque la verdad, aquí yo tengo mi duda, ¿eh? Porque después de Walmart, pues es Comisión Federal de Electricidad, y en ese orden, ¿sabe quién? Megacable, ¿sí? Entonces, pero lo interesante del reportaje hoy del Sol de México es cómo esta empresa norteamericana, ¿verdad?,
que liderean tres hermanos que ahora están en el lugar 4, 5 y 6 de los hombres más ricos del mundo según Forbes, pues tienen a sus empleados mal pagados, ¿verdad? Sí. Y los servicios pésimos. Pero ojo, ojo, cuando hablamos de Walmart, estamos hablando de la bodega de Aurrera. Sí. De Aurrera, de su mesa, ¿verdad? Y de otras empresas del grupo Walmart. Es decir, es en lo general el grupo, ¿eh? No solamente es una tienda, porque hay muchos que dicen, ah, pero eso es Walmart, eso es en Puebla. No, no. Mire, la tienda de grupo Walmart que más vende en México está ubicada en nuestra región, ¿sabías eso? No, maestro. En Tecamachalco. La tienda, la bodega de Aurrera de Tecamachalco, es la tienda que per cápita, por el número de habitantes de Tecamachalco, en comparación con sus otras tiendas en el país, que suman más de 500, bueno, Tecamachalco es quien más, es la tienda en donde más vende grupo Walmart. De ese tamaño es la importancia de la región, porque no solamente compramos en la central de abasto de Huixcolotla o en los tianguis de Tepeaca y de Acatzingo, sino también en los centros, en las tiendas de conveniencia, ¿verdad? Y en los centros comerciales, en las tiendas de autoservicio, como en este caso la bodega de Aurrera de Tecamachalco. Así es que hay que estar atentos. Datos importantes para que usted sepa dónde es que anda. Sí, y sobre todo, maestro, sabe que estas empresas que vienen a México a según a dar trabajo, empleos, pero sobre todo hay que tener mucho en cuenta el compromiso que tiene con la sociedad a la cual viene a ofrecerle sus productos y en qué nos beneficia, si tienen su compromiso social, si lo están llevando a cabo, si están pagando impuestos, suelo, todo, o solamente son solo ganancias para ellos y para que, como ya lo mencionaba, se vuelvan los hombres más ricos del mundo. La verdad es que hay que poner muchísima atención. De hecho, por eso, Profeco, qué bueno que está al pendiente de checar los precios y que sean accesibles y que sean buenos para los ciudadanos, para los clientes, para todos nosotros que consumimos. Entonces, hay que tener muy bien checados a todos estos grandes grupos que le distribuyen. Walmart le distribuye a la Gran Bodega, le distribuye a Bodega Aurrera, le distribuye a los centros comerciales pequeños. Así es. Bueno, pues en el Universal de este día, la de 8, mire, desde hace 5 meses, Comisión Federal de Electricidad preveía un apagón. Pues si lo preveía, ¿por qué no se pusieron a trabajar antes, verdad? Partidos alistan candidaturas en al menos 10 estados. Y bueno, una nota deportiva, al fin, en la primera plana de de El Universal, en donde dice Solari, el elegido en el América. Efectivamente, este Solari que se confunde con los otros Solaris que han jugado en México, él jugó en el Atlante un poquito y después se fue a Europa y bueno, jugó con el Real Madrid, incluso dirigió en una temporadita corta a Real Madrid. Bueno, pues habrá que ver qué tal le va a Solari. Lo que sí le puedo decir es que a partir ya nuestra experta en deportes, Rosy Jiménez, nos lo va a comentar seguramente. Porque mire, a partir de la próxima temporada o del próximo torneo en el fútbol mexicano, habrá técnicos de primer nivel. Porque si Hugo Sánchez viene a dirigir a Cruz Azul, ¿verdad? Pues con todo la faramalla que envuelve siempre al... El Cruz Azul. Al Pentapichichi, ¿no? A Hugo, Javier Aguirre al Monterrey, Solari al América, obviamente el Tuca Ferretti a los Tigres, y Luis Fernando Tena, Bucetich, ¿quién otra se me está olvidando ahí de los importantes? Bueno, obviamente Nacho Ambriz, es decir, técnicos de mucho peso. Quiere decir que el fútbol mexicano, al menos con respecto a técnicos, está en excelente nivel respecto a el fútbol mundial. ¿Es la primera vez que dirige, que va a dirigir Hugo Sánchez al Cruz Azul? Sí, pues sí, esperemos que
haga el milagro, la verdad, pues los que somos aficionados al Cruz Azul, ya todo el mundo se burla de nosotros, la verdad. Yo por eso la Cruz Azul leo seguido, porque pues ya soy parte de él. Entonces, la verdad de la verdad, no tengo palabras, solo esperar que Hugo, pues la verdad, no la vaya a Cruz Azulear como la ha Cruz Azuleado en muchas cosas de su vida, porque ese Hugo también luego sí. Es más bluff que acción. Entonces, bueno, pero lo que hay que reconocer es que puso el nombre de México muy, muy en alto durante su temporada como jugador activo en España, tanto en el Atlético de Madrid como en el Real Madrid, en donde grandes, grandes jugadores de hoy, cuando les entrevistan, cuando hablan sobre México, siempre, siempre, invariablemente citan a Hugo Sánchez, y de muchos de los actuales grandes jugadores de Europa, Hugo Sánchez fue su ídolo. Así es que el Cruz Azul tendrá a un mexicano universal, de verdad, a un hombre muy, muy conocido, pero además, bueno, pues sí, yo debo decirlo, un líder que ojalá pueda liderear a esa bola de tontuelos que no han podido hacer nada porque no juega el técnico, juegan los jugadores, y la verdad es que los jugadores, oiga, dejarse ganar por los Pumas 4-0, caramba, fue una vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, no esperábamos más. Bueno, esperábamos más goles, no les dio tiempo, si no le hubieran metido fácilmente otros 2 o 3, porque la verdad, entregaron la plaza, así, textual, ¿verdad? Pero bueno, no les duró. Era suya y la dejaron ir, sí, como dice Pedro Bermúdez. No les duró mucho el gusto. No, ¿verdad? La verdad, mucha ilusión, Después de mi ex y los del Cruz Azul, nadie me había ilusionado tanto, la verdad. Eso sí, salí después de una semana de la última. Esta Sandra, ahora sí se voló la barda, ¿verdad? Bueno, en el financiero de hoy, porque si no concluimos. El financiero atribuye Comisión Federal de Electricidad el apagón a un incendio, justamente allá en el estado de Tamaulipas, ¿verdad? El economista dice, explicación sobre el apagón generó más humo que el incendio causante. Claro, claro, porque dan demasiadas explicaciones de parte de el director general Manuel Bartlett y el equipo de comunicación de la CFE, pero la verdad es que, insisto, ese tuit de Felipe Calderón abrió la posibilidad de la crítica, de la investigación y de qué pasa con el combustóleo en México. Ovaciones, atribuye Comisión Federal de Electricidad a pastizales el mega apagón. Y hay una fotografía muy, muy interesante en Ovaciones, en donde se ve a la Guardia Nacional o al Ejército desalojando las playas, ¿verdad? Que principalmente ayer la de Guerrero, comentábamos, ¿no? Sí, que les comentábamos a los que ya estaban saliendo de sus casas, preparadísimos para irse a la playa ya con el bikini puesto debajo de la muda, pues lamentamos regresarlos, ¿no? Y informarles que estaba cerrada, ya se encontraba cerrada la playa de Guerrero. Así es. Bueno, en el Heraldo de México, piden más médicos para la Ciudad de México. Pues sí, porque obviamente el tamaño de la ciudad lo requiere, ¿verdad? La megalópolis, en donde pues no lo quieren reconocer, pero han sido rebasados totalmente por el COVID. Pero ¿qué tal pedíamos que abrieran las plazas comerciales, cines, restaurantes, ¿verdad? Así es. Ahorita pedimos más médicos. Los 31 hospitales al máximo en el Valle de México. Bueno, pero eso lo dice Reforma justamente el día de hoy en una de sus notas principales de periódico Reforma en el corazón de México. Culpan al Pasto, a la iniciativa privada y jueces de apagón. Bueno, pues era obvio que alguien tenía que echarle la culpa, y Reforma hoy, bueno, pues cabecea. Hizo su propia investigación y por eso saca su nota. Claro. En la jornada dice, habrá 10,000 centros para aplicar la vacuna anti-COVID.
En Estados Unidos el virus ha infectado a 2 millones de niños. Biden critica rezago de Trump ante la pandemia. La crisis sanitaria disparó el costo de los fármacos y los equipos médicos, dice el INEGI. Pues dígamelo a mí, ¿eh? que ayer mandé comprar unas pastillas que solo trae la cajita 3, es decir, para un solo día, y algo así como 450 pesos, ¿eh? Pero si no las compraba, pues es obvio que se puede uno enfermar. Entonces, han aumentado mucho los fármacos en México. Ahí, al contrario de lo que decías, la Profeco debe de vigilar, de cuidar, y el gobierno federal, desde luego, a través de COFEPRIS, el asunto de los fármacos. La regulación de precios. Porque la verdad, sí han aumentado, y de eso nos damos cuenta todos. Sí, 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 ante la necesidad, mayor demanda, mayor costo. Entonces, pues terminamos con La Razón, ¿te parece? Sí, no, todavía hay dos o tres más. A ver, adelante. Sí, sí, La Razón. En plena pandemia, médicos que atacan COVID sin certeza laboral en el Insabi. Pues están desprotegidos. Nuestros médicos que están arriesgando sus vidas, sus familias, se ven desprotegidos por el Insabi. ¿Usted sabe con qué seguros debe contar un médico? ¿Cuáles son las garantías que tiene al hecho de prestar sus servicios y que, por ejemplo, adquiera la enfermedad o incluso pierda la vida si tiene algún seguro para sus familiares? Pues no, nuestros médicos se encuentran desprotegidos, maestro. Así es, un poco como los policías en Tepeaca, ¿eh? Por ahí agradecemos a nuestros radioescuchas y cibernautas que nos siguen y nos mandaron documentos fidedignos acerca de la falta de servicio médico a los policías en Tepeac. Yo sé que la autoridad no se va a molestar por esto, al contrario. Hay disposición seguramente de la autoridad para subsanar estos asuntos. Lo único es que falta sentarse a platicar con quienes tiene que hacerlo para no causar eso que decimos en el medio, olas o levantar demasiado polvo, ¿ok? Bueno, Sandra, terminamos. Con la crónica, maestro, Tepito no cede y sigue abierto. No entendemos, maestro, no entendemos. Está bien que tenemos la necesidad de llevar un ingreso a nuestros hogares, pero no sé si valga la pena arriesgar tanto. Porque no hicimos caso, o sea, era cuestión de confinamiento, unos cuantos días y cuidarnos y bajar los índices de mortandad para después continuar con nuestras actividades comerciales. Así es, así es. En Ciudad de México, pues usted sabe que en la zona del Barrio Bravo de Tepito, de La Lagunilla y de ahí hasta Correo Mayor en el centro de la ciudad, pues es una zona comercial eminentemente que durante últimos meses del año, pues hay una gran cantidad de movimiento de circulante, compradores y vendedores, pero eso ha hecho que los hospitales en la ciudad y en la zona conurbada estén al tope, demasiado contagio. Así es que pues a cuidarnos. Sí, en alerta. Yo ayer saludaba a un amigo que viene de la Ciudad de México, es trabajador informal, su mamá y su papá y él se dedican a vender desayunos en el metro, ahorita no recuerdo en qué estaciones, pero dicen que ya les cerraron esas entradas, entonces están cerrando el metro, están cerrando toda la zona conurbada por los tianguis, y pues les están afectando a todos. Entonces mi amigo que dice, pues en la ciudad me cuesta ir al sanitario, me cuesta respirar, me cuesta tomar un vaso de agua, entonces pues mejor me vengo aquí al pueblo, al municipio, ¿no? Que donde por lo menos respiras y no gastas nada, claro, ¿no? Y tienes servicios más cómodos que en la ciudad, que todo se paga y que sin embargo ahorita no se tienen ingresos. Muy bien, pues cerramos nuestra información desde luego con el tipo de cambio del día de hoy. El dólar se cotiza en 19.39 la compra y en 20.40 a la venta. 19.39 a la compra y en 20.40 a la venta. Termina el año 2020 con un dólar y un precio estable de la moneda norteamericana, mientras que el euro se cotiza en 24.12 pesos a la compra y en 24.74 a la venta.
la verdad, hasta hoy, porque no sabemos qué va a suceder durante estos días en el que el confinamiento vuelve a ser parte de nuestra cotidianidad. La verdad es que tenemos que acatar, que obedecer, pero sobre todo que influir en los que viven cerca de nosotros, en los que viven con nosotros, para utilizar el cubreboca, la mascarilla. Si usted va a atender servicios de primera necesidad, ni dude en usar su cubreboca y desde luego en estarse lavando las manos constantemente. Ayer en Tepeaca observábamos con buen ánimo cómo las unidades de protección civil del municipio, con una bocina, ¿verdad?, en sus vehículos, pues le iban diciendo a la gente, al transeúnte común, que no llevaba cubreboca, el que lo tenían que utilizar obligatoriamente. Y eso no es de hoy, ese decreto está desde marzo del año pasado, el uso del cubreboca obligatorio. Si no lo hacíamos, era y sigue siendo por nuestra responsabilidad. Ellos mismos tenían que bajar y darle el cubreboca a la persona si no lo llevaba o si no lo tenía en el momento. Así es que vamos a obedecer, vamos a ser cautos, vamos a sumarnos a los esfuerzos de las autoridades municipales en cada uno de los municipios de nuestra región. Desde luego, apoyar al gobierno del estado en las acciones que está llevando a cabo al respecto y al gobierno de la República, porque obvio, ya le tocó ayer, por ejemplo, al personal militar la vacunación y, como dice el presidente, ya sabe el presidente, los siervos de la nación serán aquellos que se encarguen de la logística de la vacunación para los mexicanos, que como usted y como yo, pues andamos a pie y de pie, eso sí, cuidándonos y protegiendo a los nuestros. Pues Andy, muchas gracias. Sí, maestro, pues cabe recalcar nuevamente el esfuerzo de nuestras autoridades. Nos consta que ayer las unidades estaban supervisando a todos los negocios de comida y a los comensales, que todos tuvieran el uso correcto del cubrebocas y las medidas sanitarias necesarias. Pero pues también está la otra parte. Tuve la oportunidad de platicar con algunas personas que, por ejemplo, ayer acudieron a la última plaza de Acaxingo, que se lleva los días martes, y pues nos comenta que el esfuerzo de los organizadores de la plaza de Acaxingo, pues es grande. ¿Por qué? Porque están los escuadrones repartiendo el gel en todas partes. Cada media cuadra estás encontrando a gente que te está dando el gel o incluso el cubrebocas, porque a ellos los están supervisando. Pero sabe que todavía hay familias de 5, de 10, de 15 que vienen a la plaza a comer, que vienen a comprar sus cosas, su recaudo, etc. y no quieren hacer uso del cubrebocas. Nos comenta que hubo hasta conflictos, ¿por qué? Porque les decían, ¿sabe que no puede acceder aquí a la plaza si no usa correctamente o no usa el cubrebocas? Pero familias completas de adultos con niños que no quieren usar el cubrebocas. Hago este llamado, la verdad, uno de los valores que más me gusta compartir con ustedes es la solidaridad. Hay que ser solidarios, solamente siendo solidarios es como salimos juntos adelante. Así que, amigos, de verdad, hay que utilizarlo. Tal vez nosotros no seamos grupos de riesgo, muchos de nosotros, pero nuestros familiares sí. Hay que hacerlos por ellos, hay que hacerlos por los demás, porque pues hoy estamos en esta situación porque no hemos sido lo suficientemente solidarios unos con otros. Muy bien. Bueno, pues gracias, Sandra. Gracias por tu apoyo durante estos días en Reflexiones desde Tepeaca. Desde luego, gracias a Joali Olmedo y los controles de la radio, a Adán Blanco en las noticias y a Rosy Jiménez en la producción general. Lo que me resta decirle es el desearle un 2021 de mucha salud, desde luego de parabienes, de buenos deseos para usted y para su familia, y que en estos días en que no podremos vernos ni oírnos, para que usted pueda descansar también como nosotros, encontrarnos el próximo
4 de enero, lunes, en punto de las 9 de la mañana, Dios mediante, conscientes de que no salimos de casa, de que aguardamos la sana distancia y de que protegimos a nuestra familia y nos protegimos nosotros mismos. Soy Francisco Jiménez Villa. Le deseo, de verdad, más que un buen año, le deseo que usted esté bien con su familia, que al paso del año seguramente estaremos felicitándonos todos porque tendremos vacunas, salud e iniciaremos una nueva versión de nuestra vida, sobre todo en la parte económica, en la parte laboral. Sinceros deseos, abrazos para su familia, para usted y desde luego el agradecer que durante todo este año nos ha usted hecho ser los número uno en la comunicación en la región centro-oriente de Puebla. Un saludo afectuoso a nuestros amigos que nos escuchan a través del 89.9 de FM. Gracias. Gracias a nuestros anunciantes que han creído en nosotros. Para bienes, salud y éxitos. Gracias a nuestros amigos que nos siguen a través de la aplicación de Radio Tepeaca en Internet. Y muchas, muchas gracias a usted que tiene la posibilidad de vernos a través de su tableta, de su teléfono inteligente, en Facebook. Gracias. Sea feliz y recuerde, cree en lo que haces, haz aquello en lo que crees.